Quiero decirles que en estos momentos tengo las medallas a nivel metropolitano, a nivel nacional y a nivel sudamericano, en la cual me ha proyectado a representar al Perú en el campeonato internacional que se va a realizar en Málaga, España, en el mes de noviembre de 2018. Y hemos comenzado el trabajo con la asociación de máster. Debemos estar presentes unos 80 integrantes de la asociación peruana por los méritos que ha destacado durante estos años en lo que respecta al atletismo nacional. Por eso que estoy corriendo ahora para la Naval, en la cual represento, y también para Chacalacayo y para Perú y para la UGEL 06. La perseverancia me ha llevado a lograr esta alegría que estoy pasando en estos momentos, donde con hechos vamos a demostrar que también nuestros niños puedan lograr éxitos en el futuro, no solamente a nivel distrital, sino a nivel nacional, ya que estábamos escasos de atletas en representación a Perú en los bolivarianos que se vienen a realizar el 2019. Traer la medalla de oro, o la medalla de plata, o la medalla de cualquier medalla, es importante para nuestro Perú. Y la participación también, porque participar es importante a cada uno de nosotros los atletas, ya que uno representa a Perú en estos lugares, la cábala, la UGEL 06. Es decir, la cábala, efectivamente. Con ustedes, acompañarlos en este día tan importante y tan trascendente que es el de recibir oficialmente su resolución como maestro nombrado. Así que muchos éxitos para todos ustedes y a triunfar en sus instituciones educativas. Muchas gracias. Toca o te hace sentir incómodo, cuéntale a un adulto de confianza o llama al 100. Infórmate más en cicb.pe. Las culturas han tomado la escritura como una herramienta que les permite trascender su legado y conocimientos. Es importante que cada lengua presente un sistema de escritura único y oficial. El Perú cuenta con 47 lenguas originarias, pero no todas tienen un alfabeto oficial y dificulta el aprendizaje de muchos niños y niñas en su lengua materna. Para nosotros, es importante oficializar las normas de escritura de las lenguas originarias y el alfabeto es el primer paso. A este proceso le llamamos normalización lingüística, en el que participan diversos actores de la comunidad y especialistas del Ministerio de Educación. Durante el proceso, se desarrollan al menos 4 talleres y en conjunto con los representantes del pueblo originario, se llega a consensos sobre el uso de letras. Una vez que se ha consensuado las letras que conformarán el alfabeto, se convoca a un congreso para cerrar los acuerdos en un acta e iniciar los trámites para su oficialización. Luego de este proceso, se emite una resolución ministerial que reconoce la oficialidad del alfabeto. Con esto podemos realizar materiales educativos en lenguas originarias que nos permite garantizar el derecho de nuestros niños por aprender en su lengua materna. Thank you.
es una problemática a nivel mundial, ¿no? Desde las escuelas nosotros estamos contribuyendo, aunque sea con un granito de arena, para que pueda revertirse eso en algo y así podremos tener un mundo mejor y una tierra verde, como se dice. La comprensión lectora es importante, ya que el niño tiene que saber qué es lo que lee, comprender lo que lee. Para formar a la peruana y peruano que todos queremos, necesitamos fomentar la comprensión lectora en nuestros estudiantes. La acción voluntaria es un proceso para que las personas puedan identificarse con su entorno, generar valores, los cuales se está perdiendo en el Perú mayormente. Y esto es gratificante porque esta acción voluntaria puede dar beneficio a muchas otras más personas. De esta manera también contribuimos con muchas obras sociales que realmente el Perú y el mundo lo necesitan. De esta manera uno como voluntario da el corazón por ello, ¿no? Que podemos cambiar el mundo con nuestro trabajo. La obra que tú estás haciendo va rindiendo poco a poco sus frutos. Ves que puedes ayudar a los demás. ¿Qué más podemos pedir? Yo soy.
Cada 8 de diciembre se conmemora en el Perú el Día del Locutor, jornada en que se reconoce a los hombres y mujeres ligados a trabajos en los medios de comunicación, transmitiendo su voz mediante un micrófono. Se fijó tal festividad porque se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción. Es decir, se recuerda al ángel Gabriel en el momento que anuncia a María que va a concebir un hijo por obra y gracia del Señor. Según esta concepción, el primer locutor de la historia terrenal fue el tan conocido ángel y el anuncio que realizó, marcando un hito en la historia de la humanidad. Los locutores son parte valiosa de la radio porque son los encargados de transmitir por medio de su voz emociones, sensaciones, impresiones, pasiones y muchos sentimientos que además de transmitir, logran hacer sentir y vivir en el oyente. Son los locutores los encargados de acompañar a la sociedad en general en sus diferentes labores, programándoles buena música, llevándoles importante información y en general acompañando sus labores diarias. Y es por eso que es importante exaltar su trabajo mediante la conmemoración de su día. Hoy,
8 de diciembre. Feliz Día del Locutor. El año de 1824, el Imperio Español había sido derrotado en los territorios de la Gran Colombia. Más hacia el sur, en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, en el último bastión del Imperio Español, el virrey José de la Serna reunió a más de 9.000 hombres en el ejército más grande que jamás se haya visto hasta ese año en Sudamérica. Contaba con tres divisiones de infantería, comandadas por el teniente general Jerónimo Valdés, el mariscal de campo Juan Antonio Monet y el mariscal de campo Alejandro González Villalobos. Además, contaba con una división de caballería comandada por el brigadier Valentín Ferraz y 14 piezas de artillería dirigidas por el brigadier Fernando Cacho. Mientras tanto, el ejército patriota, al mando del general José Antonio Sucre, logró reunir a más de 5.000 hombres organizados en tres divisiones de infantería, una de caballería y una pieza de artillería. Sus comandantes eran el mariscal de campo José de la Mar, encargado de la división peruana, el general don Jacinto Lara, encargado de la división colombiana, el general José María Córdoba, encargado de la segunda división colombiana, y el general Guillermo Miller, encargado de la división de caballería, la cual contaba con regimientos argentinos, colombianos y peruanos. De esta manera, el 9 de diciembre de 1824, a tempranas horas de la mañana, se abría una nueva página del libro de la gloria latinoamericana y se daba inicio al final del virreinato del Perú.
La UGEL 06, estando a la vanguardia de la simplificación administrativa, emite los informes escalafonarios en 30 minutos. El usuario se apersona a la promotora para realizar su trámite. La promotora verificará si cumple con los requisitos para su solicitud. Requisitos a presentar: llenar correctamente el FUD, DNI actual y último talón de pago. De cumplir con los requerimientos, le entregará un ticket para ser atendido en la plataforma del usuario número 22. El usuario será atendido por el especialista, quien le explicará sobre el llenado de su formato. El especialista verificará el correcto llenado del formato para su visación y poder derivarlo a mesa de partes. Mesa de partes recepcionará el formato y emitirá el voucher con el número del expediente. Después de media hora, el usuario se acercará a la ventanilla 1 para recoger su informe escalafonario. UGEL 06, a la vanguardia de la simplificación administrativa. Tú también puedes contribuir a recibir un buen trato en la plataforma de atención al usuario. UGEL 06, un servicio eficiente y confiable. También puedes contribuir a recibir un buen trato en la plataforma de atención al usuario. UGEL 06, un servicio eficiente y confiable.
también puedes contribuir a recibir un buen trato en la plataforma de atención al usuario. Mujer 06, un servicio eficiente y confiable. También puedes contribuir a recibir un buen trato en la plataforma de atención al usuario. Mujer 06, un servicio eficiente y confiable. Yo terminaba de cubrir la licencia, cubrí otra licencia y no salían mis resoluciones. Inclusive cuando se demoraban, también demoraba el pago. Recuerdo bien las veces, múltiples veces que fui a Ventanilla a solicitar, ¿no?, mi resolución. Y recuerdo una vez que me mostraron rumas de expedientes y me decían, en alguno de esos está tu expediente y tienes que esperar. SISCON es nuestro sistema de contratación en tiempo real. ¿Y qué hacemos? Hacemos de que el docente interactúe con nosotros. A él le mandamos su clave, el docente que va a postular ya le mandamos su clave y él se encarga de llenar toda su data. Se asegura que su data esté bien. Viene con un código acá y así se le adjudica. En el acto, cogemos su expediente y se lo volvemos a revisar en su presencia. De los procesos de antes que se demoraba, la adjudicación misma, que sea manual en media hora, hoy se hace en 2 a 3 minutos. Y la RD, que se demoraba en un promedio entre 20, 30, 40, 50 y hasta 360 días, en algunos terribles casos, hoy en día se hace en el mismo día de la adjudicación. La tecnología ayuda muchísimo para que cualquier sistema, ¿no?, cualquier trámite sea mucho más rápido. La tecnología, pero apoyado con un gran equipo, ¿no? Y ese equipo es el que está en Mujer. Nosotros los maestros en la actualidad nos sentimos satisfechos y contentos porque recibimos un pago oportuno gracias al sistema de la entrega de resoluciones oportunas. Las personas salen contentas. Creo que eso también implica que tú estés pensando en otras cosas y ya no preocupándote por tu RD, porque ya la tienes. Tienes otras cosas en que preocuparte, como la planificación, cómo será mi colegio, cómo voy a atender a los niños, ¿no? Tienes más tiempo para hacer otras cosas. El 6 cuenta con 6 distritos, básicamente en espacios bastante dispersos, ¿no? Entonces, y contamos con pocos especialistas. No contamos con suficientes especialistas que atiendan a la demanda de los maestros. Entonces, no se alcanza a la totalidad. Con un sistema virtual podemos alcanzar a una mayor cantidad de docentes que se benefician, ¿no? Antes del SIFOCAP no se atendía virtualmente el acompañamiento.
ahora con SIFOCAP se atiende virtualmente de manera semipresencial el acompañamiento pedagógico en la aula. La buena práctica denominada SIFOCAP significa sistema virtual de fortalecer capacidades pedagógicas. Este sistema nos sirve para capacitar a todos nuestros maestros, a nuestros directores, cumple ese objetivo para que ellos estén muy fortalecidos en sus capacidades pedagógicas. Mi función primordial es visitar al docente, monitorear su clase y luego evaluarlos a través de un análisis que hacemos. Luego de ello procedemos a llevar a cabo un microtaller que nos va a permitir fortalecer las capacidades de los maestros visitados, ¿no? Consideramos que este sistema llega al profesor de tal manera que el profesor ya no tenga que trasladarse de un lugar lejano a otro para ir a capacitarse. No haya costos para ellos. Esto es gratuito y con información relevante, la más necesaria, porque como saben, nuestros especialistas están constantemente capacitados por el Ministerio de Educación. Esa información en ese momento, en el momento en que realmente se necesita, está llegando al maestro y esto fortalece sus capacidades pedagógicas. Mitos y verdades sobre la evaluación a maestros. Dicen que la evaluación es un examen escrito. No, no es un examen escrito. Es una evaluación en el aula. La evaluación busca despedirte. No, no es para despedirte. Es para que seas mejor maestro. Además, tienes 3 oportunidades para rendir la misma evaluación. Y en cada una, tienes 2 posibilidades para aprobar la observación de aula. Si jalas la primera vez, recibes una capacitación y vuelves a ser evaluado. Si vuelves a jalar, vuelves a recibir una capacitación. Y tienes una tercera oportunidad. En caso de que la jales por tercera vez, serás retirado de la carrera docente. Los evaluadores no están capacitados. Los evaluadores han sido capacitados y certificados por el MINEDO. La evaluación nos ayudará a ser mejores maestros y a brindar la mejor educación a nuestros estudiantes. Porque las niñas y niños del Perú son lo primero. ¡Renuncie! Señito, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bonito. Ay, lo dejamos en la casa. Y acá nos damos una vueltita al colegio para la matrícula. Ay, Pepe, tenemos que matricular a Juanito. Y no nos alcanza para pagar la cuota de la PAF. ¿No nos podrán esperar un poquito en el colegio? No, sin ese pago no nos guardan la vacante a Juanito. Bien estrictos están. Pero tranquilos, caseritos. Ayer fui a matricular a mi hijita y me indicaron que la matrícula es gratuita en todos los colegios públicos. Ah, y no debe estar condicionada a la compra de libros, uniformes, ni de cualquier pago sorpresivo. Mucho ojo con eso, ¿ah? ¿Segura, casera? ¿Ni de la PAFA? Tampoco. Pero si ya se afiliaron, pueden pagarlo en cualquier momento del año, previa coordinación. ¡Tal datazo, casera! Entonces ya no nos preocupamos por nada. Tampoco es así, pues. Recuerden que deben conocer las necesidades de la escuela de su Juanito y así involucrarse con la comunidad educativa. Tienes razón. Muchas gracias, casera. La educación es un derecho fundamental. Por lo tanto, matriculemos a nuestros hijos a tiempo. Si tienes alguna consulta, llama gratis a la Defensoría del Usuario del Ministerio de Educación al 0800-12344 y después todos con punche al cole. Ministerio de Educación. Trabajando para los peruanos. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos gratuitos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela
yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. En este colegio somos ganadores de nuestro distrito y por eso nosotros votamos por la escuela pública. Si vives en Atevitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública 1138 José Abelardo Quiñones te ofrece una educación de calidad para estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Aquí podrás aprender a diseñar y programar con recursos tecnológicos gratuitos, fortalecer los conocimientos con docentes capacitados, en aulas de innovación y laboratorios de ciencias. Además, esta escuela pública promueve la investigación con proyectos educativos de hidroponía y buenas prácticas pedagógicas. En esta escuela yo aprendo programación y lógica, por eso yo voto por la escuela pública. Aprendí a elaborar organizadores gráficos, por eso yo voto por la escuela pública. Aquí en ATE, nosotros votamos por la escuela pública. Padre y madre de familia, si vives en ATE, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 347-2329 o al 993-763592. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos gratuitos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. En este colegio somos ganadores de nuestro distrito y por eso nosotros votamos por la escuela pública. Si vives en Atevitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública 1207 Sagrado Corazón de Jesús brinda un servicio de calidad en el nivel primaria. Aquí podrás encontrar enseñanza de calidad, ambientes adecuados, instrumentos de ciencia para la investigación, aulas de innovación que ayuden en el aprendizaje del estudiante, talleres de recreación que permitan el desarrollo óptimo, tutoría especializada, materiales de lectura y deporte para una salud física y mental positiva. Si vives en La Molina, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 745-7882. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. Pedro tiene 12 años y su hermana Raquel tiene 7. Ellos viven en un lugar muy bonito, en una comunidad rural. Pedro está en sexto grado y Raquel en segundo grado y asisten a una escuela multigrado, ambos en una misma aula. Su profesor, Joaquín, les enseña todos los cursos, pero algunas veces Joaquín tiene dificultades para obtener la atención de cada uno de sus estudiantes. ¿Cómo logramos que Joaquín brinde mejor atención a todos sus estudiantes por igual y puedan aprender satisfactoriamente? Apoyándolo para que desarrolle estrategias simultáneas y diferenciadas para atender a estudiantes con los cuadernos de autoaprendizaje y consultando la guía de orientación para docentes.
orientándolo para que promueva la participación de la comunidad en los aprendizajes de los estudiantes, con sus saberes locales e incida en la asistencia, la permanencia y la culminación de la primaria y secundaria. Además, el Ministerio de Educación orienta el acompañamiento pedagógico que reciben los profesores, lo que les permite compartir sus experiencias y mejorar su desempeño en las aulas, con el apoyo y guía del acompañante quien lo visita en la escuela. Participar en los grupos de interaprendizaje, donde los docentes se reúnen y comentan sus buenas prácticas, sus dificultades y proyectos. Participar de los talleres de actualización a nivel regional, para fortalecer sus conocimientos y desempeño profesional, aprendiendo diversas estrategias de atención y organización de estudiantes en aulas multigrado. La enseñanza multigrado cuenta con materiales y estrategias propuestas por el Ministerio de Educación, con las que se logra un trabajo articulado entre las instituciones educativas, las familias y comunidad. De esta manera, Joaquín tiene más herramientas para enseñar mejor a Pedro, Raquel y todos los estudiantes terminarán la primaria con los mejores resultados. Ministerio de Educación.